Kumbaba? ¿Cómo era el gigante Kumbaba? ¿Qué guarda la montaña de cedros de la despedazada epopeya babilónica? Quizá la más antigua del mundo. Han tratado de reconstruirla. En el noveno canto, hombres escorpiones, que de la cintura arriba suben al cielo y de la cintura abajo se hunden, custodian entre las montañas la puerta que sale del sol. Ustedes humanos que buscan la eternidad en esfinges monumentales, hay una ave sagrada por ahí que solo he visto en pinturas, cuyo nombre es el Fénix. Raras son y poco se ven, pero nacen y renacen, nacen y renacen. Ese arquetipo nos hace pensar que todo está bien.